Bueno, ahora me encuentro pues con la personita que nos pone a bailar hasta abajo aquí pues en la mejor farra en Due 2. Me encuentro con DJ Dari. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para ustedes tenerlos acá en Due y como siempre en las mejores fiestas. Claro que sí, porque usted nos pone pues a bailar hasta el piso con sus mezclas, ¿verdad? Toca hacerlo, divertir a la gente y ese es el trabajo de uno. A usted le encanta ser DJ, le gusta pues, se inspira con las canciones, con las mesas. ¿Cómo hace para tener creatividad para cambiarnos de una canción a otra y pues que nosotros estemos hasta abajo, hasta el piso? Yo creo que cada persona, cuando uno ama la música, ya uno ya es cuestión de uno lo que uno le sale en ese momento y ya pues eso ya es... Ya es innato, ya viene en usted, nació con ritmo. Claro. Oiga, cuénteme un poquito, ¿de dónde sale el nombre DJ Dari? O sea, todo el mundo lo conoce, pero pocas personas saben de dónde en realidad nace su nombre. Eso salió de un amigo que se llama Manflo del Caporal. Entonces él hace muchos años atrás me dijo, tú te vas a llamar DJ Dari, así nació. Pero yo, mi nombre era Darwin Andrade, antes. Ah, desde su nombre. Él le decía así, Dari. Y ahí nació. Ah, su amigo pues es un conocido pues artista aquí en Santo Domingo también y él es así el que lo bautizó entonces a usted. Exactamente, sí. Oiga, usted ya tiene muchísimos años de trayecto. No, bailando, disfrutando obviamente, pero no nada más. Él nos decía que usted era el que las cautivaba. Con la música, pero. Ah, pero sí las cautivaba, las tenía pues, a todas las chicas guapas de Santo Domingo ahí. Siempre las mejores chicas de Santo Domingo bailando con la música. Ah, ¿será que por ahí alguien le va a castigar pues si comenta esto? No, ¿por qué? No. Ah, está bien. Oiga, usted ha sido como un poquito tímido, parece que las cámaras mucho no le gustan, es más con su consola y usted, ¿verdad? Creo que sí, yo puede ser que no me gusten mucho las cámaras, pero me toca. Pero cuando ya se embala mezclando, pues se pone a otro nivel usted. Claro, es diferente, ya ahí uno deja la timidez y embala todo el mundo. ¿En qué piensa cuando se pone a mezclar? ¿O sea, a dónde se transporta? Yo me transporto en la gente que está disfrutando, estoy viendo el ambiente de la gente y de ahí eso me da una energía para yo, o sea, yo, eso. Usted ve que la gente está hasta el piso y usted dale y dale. Eso lo incentiva a uno para poner la mejor música y mezclar bien para toda esa gente que disfruta. Ah, muy bien. Y sabemos pues que se viene un mega concierto en Santo Domingo, Tego Calderón. Y también ya nos dijeron que usted va a estar como DJ oficial esa noche embalando a la gente en el concierto. Así vamos a estar el 25 de octubre en Tego Calderón, haciendo el opening con algunos colegas DJs. Y vamos a estar ahí dándolo duro y rompiéndola como siempre. Entonces vamos a embalar a toda la gente de Santo Domingo porque sabemos que más de medio de Santo Domingo va a ir pues a este mega concierto y lo vamos a ver a usted ahí dándole con sus mezclas. Claro, eso va a estar lleno total y eso de seguro que va a estar reventando ese evento de Tego Calderón. Ahí nos vemos. Porque usted es uno de los mejores DJs de Santo Domingo. Así dicen. Regalemos un saludo para la gente que lo ven. Aquí te lo contamos todo. Bueno, un saludo muy grande para la gente que nos ve aquí. Te lo contamos todo. Un abrazo de su amigo DJ Dari. Y nos quedamos hasta abajo con DJ Dari, porque nos embala.